Imagineu que de xavals, amb 15 o 16 anys, munteu una banda i us convertiu en estrelles del rock amb tot el que això comporta, que després, durant la joventut, el públic pràcticament s'oblida de vosaltres i passeu a tocar en bars de mala mort mentre els cambrers serveixen truita de patata, i que de cop i volta, passats els 40 i quan esteu a punt ja pràcticament de llançar la tovallola, resurgiu com un nou fènix i us torneu a convertir en un dels músics de més èxit i amb més prestigi del país. Doncs aquesta història de pel·lícula és la del Coquemaya i la que narra el documental Jorge, que ahir, a les 9 de la nit, es va estrenar al Cines Aribau de Barcelona. Coquemaya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ese estreno? Muy bien, muy emocionante, la verdad. Bueno, yo creo que el público que había era mayoritariamente público muy fan y la ovación fue brutal. Es un terror que yo creo que todos los que hemos hecho cine, los que seguimos haciendo cine, ya sea en este formato documental o ficción, es un terror que tenemos, ¿no? Cuando el estreno acaba la película y eso es segundo de silencio, de que ya ha acabado, que ya ha acabado, aplaudir. Y ayer la gente se lanzó a aplaudir y una ovación de 3 minutos, ¿no? Qué guay. Muy, muy guay, muy emocionante. Debe ser raro ver un documental de uno mismo, ¿no? Muy raro, muy raro. Yo ayer lo pasé mal, la verdad, porque yo lo había visto, me había gustado mucho, claro, que, o sea, está contado con mucho cariño y luego, sobre todo, que para mí es lo más emocionante, los compañeros que salen diciendo de forma muy, muy espontánea y muy natural, o sea, expresando sin ningún pudor y sin generosidad, o sea, con toda la generosidad del mundo, perdón, pues el cariño y la admiración y el respeto, ¿no? Y eso es lo más emocionante. Pero al mismo tiempo, claro, estar sentado en una sala, en un pantallazo, además, ese cine es, creo que, de los cines más grandes del mundo. Y de los históricos, además. Ahora del universo, mismo, sí, sí. Del universo, sí, conocido. No, pero ahora mismo es uno de los más grandes de España como sala, 1.200, sí, ese aforo ya no existe. No. Y llénalo, ¿sabes? No, claro, imposible, ¿no? Y de repente ese pantallón y casi 2 horas de yo y Coquemaya, Coquemaya. Claro, yo me estaba haciendo pequeñito de decir, esta gente se querrá ir a su casa. Debe ser un poco como cuando cumples 30, 40, 50, que hacen el típico vídeo, ¿no? De recordatorio, con fotos tuyas. Total, y con amigos, sí, que sí. Hablan, familiares, ¿no? Sí, pero sí, a lo grande. Una exaltación del ego un poco heavy. Pero bueno, a la gente le encantó, la verdad. La verdad es que es una piececita bonita, la verdad. No hemos descubierto la pólvora, ni es una obra maestra del cine de todos los tiempos, pero tiene un recorrido emocional que es siempre emocionante, ¿no? Bueno, yo he descubierto que Coque viene de Jorge. Eso ya para empezar, que eso para mí ha sido un descubrimiento. Sí, sí. Poca gente, lo más que llegaría a saber eran las canciones, entre paréntesis, ¿no? Lo típico que se pone la canción. Y para las GAE, ¿no? Aparece el autor, pues ponía J. Maya, ¿no? Alguno lo debió averiguar, pero otros no, ¿no? Oye, ¿qué es para ti el éxito? El éxito. Pues el éxito yo lo he vivido de muchas formas, en su cara más oscura además, ¿no? El éxito cuando te da la espalda también está ahí, porque el éxito cuando desaparece no desaparece, sino que está ahí pero dándote la espalda, ¿no? Y lo he vivido siendo un adolescente y lo he vivido ahora y ahora es el éxito más cómodo, menos dañino y más manejable que yo he tenido en toda mi vida, ¿no? Y me quedo con este y ojalá dure mucho tiempo en estas condiciones como de vuelo tranquilo, ¿no? No es un vuelo en cohete a la luna, pero lo prefiero. Prefiero este vuelo sin turbulencias, tranquilo, con un té con leche y muy manejable y muy gustoso, ¿no? La gente no me conoce por la calle, pero se llenan los conciertos. Hubo una época que era al revés. Sí, ¿eh? Y eso era terrible, ¿no? La gente me conocía por la calle, ¡ay, mira, Coquemaya! Pero luego no se llenaban los conciertos, que es lo peor. Y si se, ¿no?, llenaban eran los gratis. Se llenaban eran los gratis, ¿no? Y entonces ahora es al revés. Ahora no hay televisión que emita música prácticamente, con lo cual la fama
se oculta, digamos, pero hay un respeto y hay un reconocimiento de los últimos discos que llenan los conciertos, ¿no? Que a mí es lo que me gusta. Y lo otro ya lo viví y ya está. Pero a mí lo que me gusta es que los conciertos funcionen, ¿no? Coque habla de lo otro es los Ronaldos. Ahora lo apuntabas. ¿Qué es lo mejor y peor de tener tanto éxito tan joven? Porque tú tenías 15, 16 años en la época de los Ronaldos. Bueno, es lo peor, no se me ocurre lo peor, ¿eh? Yo creo que fue estupendo. Es un tópico y la gente enseguida piensa que tener éxito a esa edad es terrorífico y terrible y tal. Yo me libré de un montón de cosas, ¿no? Y de la que mayor, o sea, de la cosa que más me ayudó a seguir adelante, librarme, es tener claro qué quería hacer con mi vida, ¿no? Estaba yo rodeado de gente que no sabía qué quería hacer con su vida, ¿no? Y con 15 años tenerlo clarísimo ya, wow, eso mola mucho. Y luego, como en las vidas de todo ser humano, hay crisis, hay momentos más oscuros y momentos en los que estás más perdido, pero como todos, ¿verdad? ¿Por qué se acaban los Ronaldos? Yo creo que por las canciones. Lo digo una y otra vez y cuanto más tiempo pasa, más claro lo tengo. Yo llega un momento que empiezo a componer unas canciones que no le veo sentido a entregárselas al grupo. Son unas historias que necesito contar yo en mi intimidad y que nadie me pueda decir cómo hay que contarlas y cómo no hay que contarlas, porque esto es algo que ocurre en un grupo y es lógico, ¿no? En un grupo se reparten las responsabilidades, ¿no? Y yo cuando empecé a escribir las canciones de Soy un astronauta más, que es el primer disco en solitario, necesitaba hacerlo solo, ¿no? Pero no fue una época fácil, ni a nivel comercial, porque dices que te vas por garitos de mala muerte, que incluso el camarero te va pasando por delante con el plato de tortilla y tú tocando como buenamente puedes. Incluso dices que apareció una cierta pérdida de identidad en Coquemaya y una timidez sobrevenida. No sé qué te ocurrió en aquella época. Bueno, yo creo que había prácticamente desde que salí del colegio hasta los 28 o por ahí, lo único que había hecho era tocar, viajar con mis compañeros del grupo y hacer entrevistas, y de repente eso desaparece, ¿no? Y tengo que vivir la vida que vive todo el mundo, ¿no? Y yo no sabía hacerlo, ¿no? Claro. Entonces tuve que aprender. Pero también fue una época muy interesante, muy apasionante. O sea, mucho rock and roll. Y en toda su concepción, ¿no? En toda su concepción y mucha experiencia y mucha vivencia. Y claro, visto ahora desde el sitio en el que estoy, me alegro muchísimo de haber vivido esa época y de haber recorrido esos caminos y esas carreteras y en todos los sentidos, ¿no? Es que además igual no serías el músico reputado que eres ahora sin aquella época de ver la cara oscura de todo esto, por llamarlo de algún modo. Sí, sobre todo ahí yo creo que aprendí a cantar y a ser autor y a ser músico y a ser guitarrista de una manera que todavía no conocía, ¿no? Con los Ronaldos lo tenía muy fácil desde casi el principio, ¿no? Y tocando en bares y tocando con la gente un poco en contra, aprendí a darle respeto profundo a la canción, ¿no? Hablabas de tu primer disco. A mí me ha sorprendido mucho que hay una canción que se quedó fuera de aquel primer álbum, que es esta. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti. ¿Te has llegado a preguntar cómo hubiera cambiado el cuento si el No puedo vivir sin ti hubiese formado parte de ese primer álbum? Sí, me lo he preguntado varias veces. Empezaba, de todas maneras, una época rara, mediáticamente hablando, para la música en general, no ya para mí, sino en general para la música. Las cosas empezaban a cambiar, costaba muchísimo que las grandes radios comerciales programasen rock, pop,
de determinados artistas, ¿no? Entonces, vaya usted a saber si hubiera sido el bombazo que fue después, ¿no? Al final, las canciones entran en la vida de las personas porque es el momento de que entren, de la manera que entran, además, en este caso a través de una campaña publicitaria muy determinada. Si ocurrió así, es porque tenía que ocurrir así. Y es posible que si la hubiese grabado en ese disco hubiese pasado desapercibida, ¿no? Y se ha hablado mucho del significado, tú alguna vez lo has explicado, pero hay mil teorías, todavía corren por internet. No sé si puedes aclarar de una vez de qué habla No puedo vivir sin ti. Bueno, llegó el momento de la verdad. Chan chan. No puedo vivir sin ti está dedicada a Benito. No. Sería fabuloso. No me gusta ponerle un significado a las canciones, porque lo que me gusta de las canciones, y las canciones que más me gustan, son aquellas que tocan con algo que tienes dentro tú, ¿no? Y yo tengo dentro una cosa y tú tienes dentro otra, ¿no? Y para ti My Way de Frank Sinatra te lleva a un sitio y a mí me lleva a otro, ¿no? Y así me gusta que sea también con las mías, ¿no? Pues dejemos el misterio del No puedo vivir sin ti, alimentemos la leyenda, ¿no?, de esta canción. Yo no sé qué crees que ha tenido más peso en tu resurgir, si el boom del No puedo vivir sin ti, el apoyo de compañeros como Dani Martín, Iván Ferreiro, o tu propio repertorio, que al final con el paso del tiempo se ha puesto en su sitio y ha dicho, pam, esto es Coquemaya. Bueno, pues yo creo que una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que el cariño y el respeto de una cantidad de público determinada no se da por una sola razón, ¿no? Porque eso dura poquito, ¿no? Llevamos muchos años en un sitio muy, muy bonito y muy interesante, y eso no ocurre por una sola razón, por una canción o por un fogonazo determinado, ¿no? Sino que ocurre por trabajo, respeto, muchos discos, muchas canciones. Si tú le preguntas a una señora que pasa ahora por la calle, dígame una canción de Coquemaya, te va a decir No puedo vivir sin ti. Pero si tú le preguntas a los 2.000 fans que van a llenar el Razzmatazz el 29 de diciembre, pues te van a decir 40 canciones mías, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, es que mira, El último hombre en la Tierra, aquí lo considera uno de los discos más importantes del rock contemporáneo. O sea, que Coquemaya es mucho más. Y antes de que te vayas, tenemos un colaborador, un amigo de este programa, Litus, que ayer estuvo aquí y te quiso mandar este mensaje. Coque, oye, ¿cuándo cantamos juntos el Pedalear? Aquí, en el Aquí Cataluña. Ara. Tienes aquí, o sea, hay una deuda aquí, hay una deuda que saldar. Al Toreschi o al Camp Nou, hem de buscar alguna cosa, però allà cantarem. La próxima vez que vengas, cantamos el Pedalear juntos aquí. Sé que tanto dolor no puede durar. Te lanza un guante, Litus. Yo canto Pedalear y con Litus cuando él lo ordene. Compromiso, ¿eh? Soy fan absoluto. Es una maravilla. De sus canciones y de él, que es un amor de hombre. Y Litus, fan tuyo también. Lo ha confesado más de una vez. Es simétrica la relación. Oye, 29 lo citabas ahora en Razzmatazz, último concierto. ¿Te vas a preparar tu mejor disco? ¿Te vas a descansar después de aquello? ¿Qué va a pasar? Bueno, son muchos años tocando, me refiero a muchos años, no de toda mi vida, sino en los últimos años, llevamos 3-4 sin parar. Yo cuando la pandemia no paré, hubo gente que aprovechó la pandemia para hacer un parón, yo toqué porque me tocaba tocar ese año y creo que ha llegado el momento de hacer un parón largo y el 29 de diciembre es el último concierto, va a ser muy emocionante. ¿Parón largo? Parón largo, sí. ¿Años? No, años no, pero bueno, uno o dos igual sí. Y hoy seguro que tenéis ganas de ver el documental de todo lo que hemos hablado. En el Inédit, a las 4 podéis ir, podeu aconseguir entrades i podeu veure aquest documental. La gent ho ha dit al Coque, eh? Ahir va aplaudir allò, aplaudir. Doncs aneu vosaltres avui a aplaudir a les 4 de la tarda. El 29 aneu al Razzmatazz a escoltar el Coquemaya amb aquest concert de comiat. I nosotros te deseamos toda la suerte. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí a Catalunya. Muchas gracias, un placer. Un abrazo.